Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos aquí en Bloodborne y vamos a continuar. Habíamos venido aquí al sueño del cazador, que por cierto casi la lío porque le tiré un cóctel molotov a la muñeca. Menos mal que no murió y no se ha cabreado. Así que nada, pues vamos a continuar. Estábamos explorando el distrito de la catedral. Así que vamos para allá. Vale, y salvo que se nos haya pasado lo desapercibido, por cierto, esta debe ser la chica con la que hablamos, que estaba por aquí en el distrito de la catedral. Nos preguntó si conocíamos un sitio seguro y le dijimos que la catedral de Oedon era segura. Vamos a hablar con ella. Hola, cariño. No mentías. Este es un lugar seguro. Gracias. Estoy en deuda contigo. Me gustaría mostrar mi agradecimiento, pero no tengo mucho que ofrecer. Solo puedo darte mi sangre. Pero ¿querrías la sangre de una puta? ¿Recibir tratamiento de sangre? ¿Rechazar? A ver. Oh, bien. Acércate, cariño. No te preocupes. No es la primera vez. Sangre de Ariana. Oh, hola. Lo siento, cariño. Eres demasiado ansioso. Mi sangre no es infinita, ¿vale? A ver, sangre de Ariana. Cura PS y sube temporalmente la velocidad de recuperación de brío. Vaya, interesante. Pues está diciendo que no me da muy buena espina. Oh, hola, lo siento, con mi sangre no. No lo sé. Vale, entonces. Entonces, vamos por aquí. Nos faltaban subir por unas escalinatas. Bueno, de hecho, son estas, ¿no? O espérate. Vale, era por aquí. Efectivamente. Vale. Hostia. El cuervo. Ese lo vamos a dejar ahí. Vale. Ojo. Vale, genial. Aquí una señal de invocación. No sé si invocarle o no. Vale, entonces por ahí salimos. Ah, vale, por aquí salíamos a la plaza. No sé si nos interesa más seguir subiendo por aquí. Vale, esa escalera la subimos el capítulo anterior. ¡Hostia! Coño. Vale, muertos. Vale.
Vale, efectivamente, nos viene mejor venir por aquí. Vale. Este nos ha visto. Por aquí no hay más camino, ¿verdad? No. Oye, aquí no había otro. Vale, pues este es el enemigo que nos mató la otra vez que llegamos a esta zona. ¿Se ha bugueado? Hostia, es que está ahí abajo el otro. Ey, por aquí no le doy. Joder. Creo que me ha matado. Lo he intentado hacer un parry y he fallado. Vale, ecos recuperados. Ojo. Vale. Bueno, a ver si podemos acabar con el gigantón este. Joder, y no le he dado. Muerto, genial. Vale, pues hasta aquí está todo explorado. Vamos para arriba. Uf, qué mal rollo me da ese de ahí. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Vale, muerto. Hostia, no me gusta nada. ¿Qué haces? Vale. Ojo inyectado en sangre. ¿Esto acaba aquí? ¿O... no, por allí parece que se puede continuar. A ver por el otro lado que hay. Vale, aquí hay una puerta. Hasta aquí también llegué. En la partida que jugué y que dejé a medias, aquí hay un boss
Y no sé si hay algo más por este lado también. Hostia, qué susto me ha dado esto. Y por aquí otro camino. No sé si entrar en el boss o irme por alguno de estos lados. Vamos por este lado a ver qué hay. Marca de cazador intrépido. Uf, qué mal rollo me está dando esta cenita, ¿eh? No sé dónde estamos entrando aquí. Mira, hay un enemigo. Por allá hay más. Esperanza. Estamos malditos. ¡Hostia! Me están disparando. ¿Quién me está disparando? Ah, aquel. Hostia, no he saltado. ¿Qué haces? Coge esto. Llénate la vida. A ver, por el otro lado había más enemigos. ¡Hostia! ¡No me jodas! Me mataron. He ido muy a saco ahí. Bueno, aquellos me han matado. Hay cuatro ahí con escopetas que no sé cómo voy a hacerlo. Porque se le van a dispararte
te interrumpen. ¡Hostia! Espera, espera. ¿Dónde está el que me está disparando? ¡Hostia puta! ¡Joder! ¿Dónde estás? Vale. Vale, otro disparándome. Y otro más por ahí, ¿no? Este de aquí. ¡No! Bueno, vamos a recoger esto de aquí. No sé si nos hemos dejado algo más por ahí. Vale, nos quedan aquellos que son los jodidos porque están todos juntitos ahí. No sé si nos queda alguno más aparte de esos. Joder, chico. Joder, tío. Ya estamos. No.
Bueno, nos quedan estos cuatro. Yo no sé cómo matar a estos. Me voy. Me alejo un poco, a ver si se tranquilizan. He matado a uno. Yo no sé, por aquí no había unos perros. Ah, están allí. Se han ido para abajo. A ver si se han tranquilizado aquellos. Parece que sí, ¿no? Me voy a llenar la vida, por cierto, porque, joder, como te den los tres a la vez, estás muerto. Me voy. Hasta luego. Vale, yo no sé si he matado a ese o no. Diría que sí, ¿no? Venga, coño, joder, chaval. Creo que yo no estoy hecho para el Bloodborne. Yo necesito mi escudo para irme protegiendo. Mi contraguardia. Y mis cositas. Y aquí en el Bloodborne estoy sufriendo mucho. Porque solo tengo el desvío, el parry y poco más. Vale, pues yo creo que está todo ya por aquí. Por allí vinimos, entonces vamos a seguir hacia allá. Ojo que aquí están esa especie de lobos o perros o lo que sean. Hola. Vale, muertos. Luego el otro tiene también escopeta. Vale. Hombre, aquí para farmear balas de mercurio es una zona de lujo. Vale, abrimos esta puerta. Paso del Osorio de Henwick. Pues vamos a ver esta zona, ¿eh? No sé si volvemos para atrás. Ir al boss. Hombre, aquí hay una lámpara. No sé si volver al sueño del cazador. Joder, qué mal rollo me está dando, tío. Aquí está todo el mundo como una puta regadera. Mira, vamos al sueño del cazador. Además, tenemos 15.000 ecos. No quiero perderlos. Entonces, vamos a gastarlos.
No sé si habremos conseguido material de mejora para subir el arma de nivel. No, nos faltan 4. Es que no sé si subir la cuchilla de entrada o esperar a ver si conseguimos algunas armas interesantes. Lo que pasa es que estoy viendo que aquí en Bloodborne casi no hay armas, ni equipaciones, ni nada. Entonces, no sé. No sé si subirla. A ver, seguimos con 2 ranuras. Joder, es que si la voy a subir, yo creo que debería ir empezando a subir ya para utilizarla, porque si no... Bienvenido a casa, querido. ¿Qué es lo que desea? Muy bien. Se nos va a hacer muy tarde, digamos. Que los ecos se... Déjame hacer... A ver. Aguante. Dos de aguante. Querría subir uno de fuerza. Nos faltarían 5.000. Bueno, voy a subir esos 2 de aguante. Voy a ver si puedo... Muy bien, déjame. Si tengo 5.000 en consumibles. Adiós, querido cazador. No te equivoques de botón, por favor. A ver si lo vamos a liar. A ver este. 1.800. Pensaba que iba a dar más. Ponía una gran cantidad. Ah, vale. Esto es otra cosa. Bienvenido a casa. ¿Qué es? Muy bien, déjame. ¿Uno de aguante o uno de fuerza? Venga, uno de fuerza. Vale. Son incontables. Aquí se parece. Adiós, querido cazador. Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia. Vale, pues yo creo que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Hemos estado en ese bosque. Hemos llegado a esa nueva zona que está todo el mundo como una regadera. Y ya vamos en el próximo episodio. Hoy lo dejamos por aquí. Pues nada, espero que os haya gustado, como siempre, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Hasta pronto.